Good evening, welcome to your class, I'm going to start sharing the screen, ahorita les comparto la pantalla, acá estamos, ok, so thank you for joining guys, gracias por su puntualidad, gracias por estar acá, and I'm going to open also the attendance, solo abrimos la asistencia de un momentito, que yo tengo un montón de tabs abiertas aquí, Is esta sería acá. Very good. Bien. Aquí está la lista de ustedes y vamos a revisar. <clears throat> Today is May 4th, right? May 4th. Ahí está. Ada Luz Samayoa Contreras. Ada Luz Samayoa. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn Romero Lara. Aleita Areli García Martínez. Thank Present. Thank you, Aleida. Eh, Amalia Beatriz Tovar de Pérez. Present. Thank you. Eh, Ana Gabriela Alvarenga García. Eh, Ana Julia Flores de Cetino. Present. Gracias, Ana Julia. Eh, Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Eh, Ángel Isaac. Eh, Cibrián Bonilla. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Gracias. Eh, Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Thank you. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo. Cristian Josué Leipa Fuentes. Present. Gracias. Daniel Enrique Ayala Soto. Daniel Enrique Ayala. Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Thank you. Uh, Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Thank you. Jennifer Rosana Castillo González. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Deras Tovar. Gracias. Okay. okay, thank you, Marilyn. Permítame. Ale, dónde estás? Aquí está. María Beatriz, se le activó su micrófono. Creo que solo usted no me escucha. a Ada, Luz. Por favor, la a poner desconéctese, y vuelva a conectar. Ahí está, vaya. Eh, thank you, Karen Mageli. Eh, Karen Mageli de Rastovar me dijo present, verdad? Perdón, perdón, es que Ahí está, gracias, disculpe. Eh, Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias, Kevin. Eh, Lorena Araceli Hernández de García. Present. Gracias. María Beatriz Coto de González. Present, María. teacher. Gracias. Eh, Marlon Alexander Vázquez Salazar. Good evening, teacher, present. Good evening, Marlon, thank you. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Nuri Mabel. en Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Gracias. Por ahí ve que alguien había levantado la mano. Perdón, ¿quién fue? Creo que era Jocelyn. Pero no sé sí, si le, era Jocelyn teacher, Andrea. Yo, sí, present. Jocelyn Andrea. Ah, ok. Gracias, Jocelyn. Ahorita la he aquí. Jocelyn Andrea. Give me a moment. Muy bien. Hoy sí, comenzamos, chicos. Eh, bueno, nada más también recordarles que dice Paola. Oh, por favor, nos dice ahí Paola que activemos nuestras cámaras, por favor, ¿verdad? Recordemos que es un requisito, ¿verdad? Durante la clase poder eh, tener que activar nuestras cámaras, ¿verdad? Entonces les comentaba. Eh, el día de mañana tenemos clases, ¿verdad? No olvidemos que mañana pues estamos reponiendo la, la clase, ¿verdad? Que no tuvimos el lunes. Y como recordemos que las clases son de lunes a jueves, entonces para esta semana se corre. Eh, we're going to have a quick review, ¿verdad? Of all the things that we studied yesterday, ¿verdad? So yesterday we talked about possessive adjectives and we talked about possessive pronouns, right? So possessive adjectives and possessive pronouns. Vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias que ustedes recuerdan entre possessive adjectives y possessive pronouns? ¿Qué recuerdan de los possessive adjectives y de los possessive pronouns? What are the differences? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes recuerdan? ¿Cuáles mm -hmm. are the differences that you remember? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Recuerden que esa información yo se las compartí a través del, a través del chat, ¿verdad? Para que usted pueda eh, revisar ahí las notas. ¿Al, ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿No? Vale, entonces no hay problema, yo lo vuelvo a explicar. Eh, decíamos, Possessive Adjectives are words, son palabras, ¿verdad? Que nos ayudan a acompañar a un nombre. Y, y de ahí viene el nombre. Recordemos que un adjetivo es una palabra que modifica o describe a un nombre. Eso es un, es un adjetivo. Entonces, estos adjetivos, aparte de que son adjetivos y que acompañan al nombre, muestran una característica. ¿Y cuál es esa característica? Possession. ¿Verdad? Posesión, que algo le pertenece a alguien. Por example, I can say, um, well, this is my pen. This is my red pen, right? This is mine, ¿ok? Uh, so, in this case, we are going to be using, right, the possessive adjectives with a noun. Los, los estos, este tipo de adjetivos los uso solamente acompañados de un nombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que debemos de recordar. Y por el otro lado, los possessive pronouns, ¿verdad? Acá, los possessive pronouns eso lo hicimos ayer, ¿verdad? Pero los possessive pronouns, acá son diferentes porque los possessive pronouns no necesito acompañarlos con absolutamente nada más, ¿verdad? Ellos solitos, como el nombre lo dice, son pronombres. ¿Y qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que sustituye al nombre, ¿verdad? En este caso al nombre o sustantivo, ¿verdad? Entonces, como yo sé que son pronombres, quiere decir de que van a hacer referencia a algo que yo ya mencioné, evitan repeticiones, ¿verdad? Y se usan solitos. Van al final. ¿De acuerdo? ¿Qué otra diferencia hay entre, entre uno y el otro? Es que los possessive adjectives, ¿verdad? Se, tienen un spelling diferente. O sea, se deletrean de forma diferente. ¿Verdad? Eh, tenemos acá para I, mine. Para we, our. Para you, your. Para he, his. Para she, her. Y para they, their. Y en este caso sí tenemos. Uno para it, que es its, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo ya me paso a los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive pronouns tienen otra otra, otra, otra letra adicional. Y cuál es esa letra adicional? La mayoría de ellos incluye una letra s. El de mine cambia a mine, diferente. You see? Our, ours, your, yours. He's, he's, her, hurts their, theirs, right? So we're talking about two different, you know, um words, adjectives. And, I mean, uh, and pronouns, right? Eh, what else? Que Bueno, possessive adjectives. We were saying we use them with a noun. We use my, your, his, etc., plus a noun, right? My hands, our clothes, his new card your best friend her parents and their room right so i need to accompany you know the the adjective the possessive adjective with a noun con un nombre okay then ese fueron los ejercicios que hicimos el día de ayer ¿verdad? lo voy a pasar rapidito then this one works different este trabaja diferente o funciona diferente ¿verdad? it's my money it's mine it's our money it's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs. Now, as you can see, right, um, these ones work alone. Ellos trabajan solitos. Sin embargo, hacen referencia a algo que yo ya mencioné anteriormente. It's my money. It's mine, el que es mío. The money. It's our money. It's ours. ¿Qué es nuestro? El dinero, money, right? Dígame, Jocelyn. Eh, una duda, entonces los pronombres se utilizan para omitir en decir el objeto o a lo que nos referimos. Al que ya mencionamos. si sí, ya lo Ajá, mencionamos. Que ya mencionamos. Correcto. Que tenía esa duda porque yo el día de ayer no pude entrar a clase por trabajo de la U. Uh -huh. Sí, es correcto. Es eh, we, okay. we, un pronoun como es un pronombre, automáticamente pues, puede sustituir al nombre, que a un nombre que ya haya sido mencionado anteriormente, como en este caso, ¿verdad? La palabra money es lo que ya mencioné y a eso es a lo que yo me refiero luego con el possessive, possessive pronoun. Uh -huh. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Questions. Igual si tienen preguntas con respecto al, al, a los ejercicios también me avisan con tiempo a las y media para que podamos este eh, revisarlo, verdad porque los ejercicios recordemos los revisamos acá. En el teléfono lamentablemente pues por mi trabajo no puedo estarles atendiendo así eh, específicamente y prefiero mejor hacerlo acá porque así todos ven el ejercicio y si hay algo que explicar o alguna duda que clarificar entonces lo hago acá. Así que a las y media me avisan, ¿verdad? Si ustedes tienen preguntas sobre la plataforma. Bueno, vale, entonces, pues más o menos ahí nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Y también estuvimos trabajando con eh, otras dos este, cosas, Permítame. Aleida de dice, ¿tiene problemas? Sí, ahí, bueno, permítanme. Vaya, entonces con possessive pronouns, ¿verdad? Eh, decíamos, eh, como les acaba, eh, acaba de preguntar Jocelyn, ¿verdad? Entonces, esos son los que ocupo para sustituir, ¿verdad? A un nombre que yo ya he mencionado anteriormente. Sí, es correcto. My hands are cold. Is this your book? Helen is in her house. It's their problem, not our problem, right? Entonces, ahí estoy usando possessive adjectives. Van acompañados de un nombre. my hands your book her house their problem our problem but when we use mine or yours etc eh, without a noun sin ningún nombre right examples is this book mine or yours that is helen's house it's hers it's their problem not ours right so in this case I, 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 already mentioned that. Yo ya pregunté, ya dije libro. Is this book mine or you or yours, right? Este libro mío o tuyo. Yo no pregunto. Is this book my book or is your book, right? No. Yo digo, is this book mine or yours, sin necesidad de estar repitiendo la palabra libro, verdad? That is Helen's house. It's hers, right? Ahí aparte porque ya lo mencioné. It's their problem, not ours. ¿Verdad? Es su problema, no nuestro. Now, use adjective, o sea, este plus a noun y el pronoun without a noun. El único que es igual en ambos casos, en ambos escenarios, es his. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Que nos estemos refiriendo en, en, al, al contexto correcto. Ese fue el ejercicio que completamos ayer. Y les decía que este día pues íbamos a hablar un poquito más de los siguientes dos. ¿A dónde menciona esto, Teacher, la plataforma? Ya se los muestro aquí. La plataforma les presenta lo siguiente. Bueno, está cargando ahorita, ya va a cargar. Entonces tenemos dos formas más para expresar possession. Una de ellas es whose. Whose. Dice, pero qué es whose? Whose es un relative pronoun, es un pronombre relativo. Y whose expresa possession, ¿verdad? Cuando yo quiero preguntar de quién es o a quién le pertenece, uso whose. Whose bag is this? It's mine. It's yours. It's hers. It's ours, right? Whose book is this? O sea, cuando yo pregunto whose book is this, estoy preguntando, is it your book? His book? My book? Etc. Right? You can use whose with or without a noun. Este sí. Si usted se fija, usted puede usarlo con un nombre o sin él. Ahí depende de, de cómo usted quiera hacer la pregunta. Yo puedo preguntar, Whose money is this? Or who is this? No, si yo no menciono el nombre es porque probablemente lo estoy señalando, lo tengo en mis manos o lo estoy apuntando, ¿verdad? Con, el, eh, con mi mano. Whose money is this? Or who is this? ¿Verdad? De repente veo el dinero en la mesa y pregunto Who is this? Whose is this? I'm sorry. Whose shoes are these? Or whose are these? De quién son estos, ¿verdad? Haciendo mención al, al, al nombre. Entonces, en resumen. Possessive adjectives van acompañados de un nombre. Possessive pronouns no necesitan un nombre, pueden eh, van solitos. Y los possessive pronouns, el possessive uh, pronoun, eh, whose, ¿verdad? Pues, eh, en este caso, eh, que también funciona como relative pronoun, ¿verdad? Este, lo vamos a utilizar con o sin un noun. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a hacer un ejercicio. Dice, look at the pictures. What are the people saying? Follow the example. So, la pregunta es: Él está señalando a un vehículo. Y pregun la pregunta es: Whose car is this? Y le dice ella: It's theirs. Ok. Vamos a seguir con el resto de los ejercicios, ¿verdad? Y para completar este, I will give you four minutes. Les daré cuatro minutos. Ok. Entonces, comencemos a trabajar right now. Comencemos, ¿verdad? Con este. Ahí está. Para mientras voy a abrir la plataforma porque se tarda un poquito en abrir. Ok, guys, time's up. ¿Verdad? Ya terminó el tiempo. Vamos a ver cuáles son las respuestas que ustedes, bueno, cuáles son las preguntas que ustedes construyeron con la información que les presenté. Vamos a ver. Y si no terminaron, pues no se preocupe, nosotros lo vamos a hacer juntos. La idea, pues, es que entendamos cómo funciona las preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Can I have a volunteer? Si quiere participar, levante su mano, ¿verdad? Volunteer for, uh, for question two. Voluntario, levante la mano para participar, volunteer for question two volunteer, eh, Amalia, please whose cámara is this. Mm -hmm. Is it's his Pero es chica. Oh hers. Muy bien. Hers. Yes. very good. Whose camera is this? It's it hers. Okay, good job. Thank you very much. What about number three? Uh, oh, but I'm going to ask someone else ah, okay. my... Thank you. Uh -huh. Okay, okay. So another volunteer, otro oh. voluntario? Okay. ¿Volunteer for number three? Igual, si no entendimos el tema, me pueden preguntar, ¿verdad? Pero la cosa es que quiero saber si vamos entendiendo cómo funciona la pregunta. ¿Volunteer for number three? No. Ok, so Amalia, go ahead. Todo suyo, el, el ejemplo. Está en mute, creo yo. Ahí está. Will, eh, gloves it is? Ok, ahí la voy a detener. ¿Es singular okay. o plural? Eh, no, es. Uh, it is. It is. Ah, Ese, es que allí sí. me, me cuesta. Gloves, gloves, es. Es, es gloves. Es uh -huh. Es plural, porque son dos. Correcto. Uh -huh. Pero me, me cuesta ahí el, 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 el gloves. Pero le está diciendo bien. Ahora necesito que me haga uh -huh. la pregunta nuevamente. Whose gloves it is? Ahí es donde tiene que cambiarlo a plural. Whose gloves oh, okay. are these? Are these. Ajá. Yeah, ¿Y sí. de quién son? Es yeah. my Ok. Ahí también me lo está diciendo en singular. ¿Cómo lo digo en plural? It's my. my. Pero entonces solo sería uno, pero si digo que son ambos, son míos. Mm. ¿Cómo decimos eso? Para decir son míos. ¿Cómo digo eso? Porque si digo it is mine, solo digo es mío, uno. Are. Muy bien, are. Pero ¿cuál sería el subject pronoun que yo necesito? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuál necesitaríamos? Deiros. No, no, no theirs. No ¿tampoco? es es, es here's. Tampoco. En este caso sería they are mine, ¿verdad? Son míos, ¿ok? They are It's mine. mine. Uh -huh. Son míos. They're mine. Uh -huh. they're mine. Muy bien. What about number four? Pero siempre levanten la mano, chicos, porque si no interrumpimos al que al que está dando la respuesta, ¿verdad? Entonces siempre levantemos la mano si queremos participar, de acuerdo. Entonces eh, number four. Number four. They mine. Ajá, chicos. Número cuatro. Okay, so number four. Look, we're talking Most about a hat. Mm hmm mm hmm ¿Cómo seguiría la pregunta? Whose hat? Whose hat? Iris. Al revés, porque iris sería afirmativo. It is this. Muy bien, correcto, ¿verdad? Whose hat is this, right? Whose hat is this? And the answer would be. La respuesta sería. It's hers. Es It's un chico. Es muy bien it's his okay it's his uh -huh. what about number five porque solo Amalia está participando lo siento chicos pero en el chat no verdad por eso les digo levante la mano si quiere participar verdad number five volunteer for number five I am not Dele, pues. number five What's money as mine no, porque la pregunta es siempre: ¿is, is this or are these? ¿Verdad? Entonces. Oh. Oh. ¿Whose money is mine? No, no, porque ahí no voy a decir yo todavía si es mío o no. ¿Verdad? Pues ahí estoy preguntando de quién es. ¿Whose money is this? Pero siempre levantemos la mano, chicos, ¿verdad? Lo siento, pero ya vieron que se meten a supervisar y si no seguimos las reglas, nos van a llamar la atención, de acuerdo. Va, Entonces, eh, repítame la pregunta, Anthony. Eh, whose money is this? Muy bien, ¿y de quién sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Perdón. Anthony? ¿Cuál sería la respuesta? Is mine. No, porque la está señalando a ella. Dígame, Joseph. It's, it's yours. It's yours. yours. Muy bien, exacto. It's yours. Okay. What about number six? Volunteer for number six. Volunteer uh, for number six. Who, uh -huh. who books is this con no sé cómo pronunciarlo, pero el this con T-H-E-S-E. -e. Pero el verbo to. Are be... Ah, muy bien. Ajá. Are these... Whose books are these? Muy bien. Yeah. ¿Y? Are... Mm. Son, son nuestros, digo yo, ¿verdad? How do you say that? Son nuestros. How do you say son nuestros, chicos? Evelyn. It's theirs. No, son nuestros. Si yo digo it's, it's theirs, ours. pero it's será un solo libro o todos los libros? It's ours. Pero estamos hablando de algo en plural. No puedo usar its. Eh, Walter? They are ours. Correct, right? They are ours. Son nuestros, ¿ok? Entonces ahí creo yo que lo que tenemos que ir manejando es algo que yo les comentaba desde un principio, ¿verdad? Que tenemos, debemos tener un gran cuidado cuando nosotros hablamos en singular y en plural, ¿verdad? Porque dependiendo de, de lo que nosotros estemos diciendo, pues así va a ser la forma del verbo. To be o de cualquier verbo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Si yo me refiero a uno, es it's. Pero si yo me refiero a varios, es they ¿verdad? Entonces, just, uh, let's be careful with, with that part. Pero de ahí, pues, todo súper bien. Ahora que hicimos el ejercicio, ¿hay preguntas o todavía hay dudas o uh, le gustaría como eh, que, no sé, que, que clarificáramos alguna duda, chicos? No, teacher, dice Jocelyn. Bye. Entonces, ¿está, ¿está claro el tema? Si está claro, entonces vamos a continuar. De acuerdo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿hay alguna pregunta de la plataforma, chicos? ¿Alguna pregunta de la plataforma? ¿Algún ejercicio que no se haya completado? Dentro de la plataforma. Eh, sí, teacher, en el 4.11 tengo duda. Vaya, 4.11, permítame lo voy a anotar porque veo ahí otra mano levantada. Dice Adaluz, yo, vaya, 4.11, ¿cuál otro sería? 4.11. ¿Ada? ¿Me escucha? No sé si ella eh, fue la que me dijo que sí. Eh, sí, era la 4.11 y la 4.14. Ah, 4.11 y 4.14. Vaya, perfecto. Ahorita solo quiero ver. Dice, buenas noches, no me puedo reconectar por problemas técnicos de mi equipo. Vaya, ok, ahorita vamos a arreglarlo. Vamos a resolver estos 4.11 y 4.14. Vamos a sacar aquí la plataforma. Voy a duplicar. Permítame. 4.11. Vaya, 4.11. De acuerdo. Dice que es un knowledge check. Ok, es un knowledge check. Y dice instructions: look at the pictures and input the correct answers in blank. Ah, pero este ya lo contestamos en una clase anterior. Si quieren, les muestro ahorita las respuestas, ¿verdad? Creo que cuando lo contestamos, no sé si fue ayer o el día anterior. Ok. Eh, pero sí, ¿verdad? Acá está la forma en la que lo vamos a contestar. Dice: Instructions, look at the pictures and input the correct answers in blank. Some sentences will have a negative connotation, o sea, que son uh, sentences negativas, ¿verdad? And some positive connotations, o sea, afirmaciones, ¿verdad? Uh, oraciones positivas. Follow the example. Y aquí les da un ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. ¿verdad? Si usted se viene para acá. ¿Verdad? Ya en la imagen, porque se tiene que basar en la imagen, ¿verdad? Le pregunta, perdón, le dice, My name is Claire, I'm wearing a green suit today. Ok. Entonces, number one, dice aquí high heels. Mm, veo la foto y tiene tacones. Sí. Entonces digo, I am wearing high heels too, ¿verdad? Luego, number two, it's raining, but. Dice raincoat. ¿Tiene un raincoat? No, no tiene un abrigo para la lluvia. Entonces digo, But I am not wearing, ¿verdad? Luego en la siguiente foto tengo a los chicos ahí, ¿verdad? Y dice, it's hot today. Toshi and are wearing shorts and t-shirts. Y lo veo y sí, están vistiendo shorts y t shirts. Luego dice acá, son sunglasses. Y lo veo, pero no, ninguno de ellos está usando lentes de sol. Entonces, it's very sunny, but they are not wearing. sunglasses. Entonces aquí lo que vamos a ir agregando nada más es el verbo to be más el verbo con ing. Veo al, al chico acá y pregunta, perdón, dice, Phil is wearing a suit today. Sí, es cierto, lleva un traje. Y luego dice a brown shirt. Y sí, yo veo que lleva una camisa café. Entonces, he is wearing a brown shirt. Ok, muy bien. Luego dice ahí tie. ¿Verdad? Que, que lleva una, una corbata, pero yo no veo corbata. Entonces digo, but he isn't wearing a tie today. ¿Verdad? Luego acá veo a la chica, ¿verdad? Veo a, a Kathy y dice, it's cold today. But, but Kathy isn't wearing a coat. No lleva un abrigo, solo lleva ropa deportiva. Luego dice, she. Y menciona aquí una sweatshirt, gloves and hat. Y sí, lleva una sudadera, guantes y un sombrero. So, she is wearing uh, sweatshirt, gloves and a hat, ¿verdad? Luego tiene acá boots, ¿verdad? She isn't wearing boots porque lleva sneakers. Y luego dice acá, sneakers, she is wearing sneakers, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a responder este ejercicio, ¿verdad? No sé si, si tienen una mejor idea de cómo responderlo ahora. ¿O hay todavía alguna pregunta sobre cómo responder este ejercicio? Está bien así, solamente si lo puedes repetir. Bueno, a mí me puedes repetir porque no copié totalmente la respuesta de, la, de cada pregunta. Pero la idea Ada, es que yo le explique cómo lo va a responder. Ahora inténtelo hacer, ah, hacerlo, Intente hacerlo sin verlas y después me dice teacher, esta no me, no me salió, entonces yo le doy la respuesta, porque a veces sucede que no le toma algunas, ¿verdad? Eh, dígame, Marlon, perdón. No, solo quería comentarle, dice que hay momentos que, no sé, quizás me equivoco en alguna letra o qué, pero cuesta meter lo que es la respuesta uh -huh. y, a ver, y no sé qué será. O sea, yo ahorita las tengo buenas, pero uh -huh. es bien frecuente que a mí me, cuando ya, a veces ya he metido lo que es la respuesta después la vuelvo a borrarla vuelvo a poner esa misma y ahí sí me la agarra no sé si será problema de plataforma o qué será pero me suele suceder uh -huh. eh, fíjese de que el, el, el inconveniente a veces no es que sea en sí la plataforma a veces lo que sucede es cómo se registra la respuesta. Y si usted no se fija y agrega un espacio de más, no se las va a tomar como buenas. Entonces, cuando usted digite, solo asegúrese que no hayan, no hayan perdón, o no haya, perdón, dos espacios entre, entre una palabra y la otra, porque si no, no se las va a tomar. Otro escenario cuando cuesta que agarre la respuesta es cuando no estamos usando la contracción correcta, es decir, cuando no estamos usando el apóstrofe correcto. El apóstrofe que debemos usar es el que es rectecito. ¿Verdad? Es un apóstrofe rectecito, pero hay uno que es inclinado como hacia la derecha. Entonces, ese es el que no le va a tomar. Por más que usted lo intente con ese apóstrofe, no se lo va a tomar. Tiene que ser el apóstrofe que es rectecito. A veces también no le toman las respuestas cuando usted está escribiendo un nombre con minúsculas, porque los nombres en inglés se escriben con mayúsculas, al igual que los días de la semana, los meses del año, las nacionalidades y los países. Si usted lo, los incluye con minúsculas, no se lo va a tomar como correcto tampoco. Y una cosa más, a veces la instrucción le dice que incluya contractions y a veces que lo ponga con full form. Entonces, si usted digita una contracción. Y no le está pidiendo contraction, sino que full form, entonces no se lo va a tomar. Y por último, a veces eh, no se los toma porque no hay punto, porque usted no ha agregado un punto. A veces los puntos ya los incluye la oración, como en este caso, ¿verdad? Que ya incluye aquí el punto. Pero hay unos en el que no, no lo incluye. Entonces tiene que, ¿verdad? Este eh, regresar, ingresarlo de nuevo y ponerle el punto si es que no lo tiene. A veces por eso también sucede. Entonces son varias cositas, ¿verdad? Que tienen más que todo que ver con puntuación, ¿verdad? Y con usar los, eh, la, los símbolos correctos para que le tomen las oraciones, ¿verdad? No sé, tal vez puede ver la próxima vez, Marlon, observar, ¿verdad? Este, cuáles son esas cositas que de repente se nos escapan y que por eso es que no nos, este, no nos toma las respuestas. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Luego me dijeron 4.14, ¿verdad? 4.14. Que sería el último, el último ejercicio. Dice, look at the image below and answer the questions with short answers, right? So here we have Beth, Nick, Anira, John, and Bruce. Creo más bien que la que nos cuesta es una que yo contesté, no no está aquí, ¿verdad? Pero es con Nick, porque pregunta aquí si está usando lentes de sol. Pero los que está usando no son lentes de sol, sino que son lentes normales, ¿verdad? Entonces con number 14. ¿Con cuál tuvimos problema? En Número 14. Yo con todas porque ninguna, ninguna me dio la respuesta. No sé si no la supe contestar. Uh -huh. Veamos. Ahorita vamos. Solo lo voy a duplicar. Me lo voy a traer para acá para ver las respuestas porque a veces sucede que como les conté toda esa historia de todos los eh, de todas las opciones que nos presentan verdad vaya en este caso verdad vamos a responder respuestas cortas verdad y si ustedes se recuerdan cuando estábamos viendo el verbo to be eh, habíamos aprendido a dar respuestas cortas todo el ejercicio está relacionado a las respuestas cortas por ejemplo si aquí dice, este, ay, permitan, voy a poner aquí la pantallita. ¿Verdad? Si aquí dice, "Is Bruce wearing a light green jacket?" "Is Bruce wearing a light green jacket?" What do you think? Yes or no? Ah, muy bien, ¿verdad? Entonces sería yes, he is. Entonces, para todas estas Ada, no necesitamos más que las respuestas cortas. ¿Verdad? Yes he is, yes she is, yes they are, etc. Entonces, la primera, perdón, dice, is Bruce wearing a light green jacket, ¿verdad? Y decimos yes he is, right? Luego tenemos en number two. Is Nick wearing sunglasses, Ada? Is Nick wearing sunglasses? No. No, pero no puedo decir solo no. ¿Cómo lo voy a decir no? No, no, no sería. No, he. No, he isn't. Esa sería la respuesta. No, no está vistiendo. Perdón, no está llevando, no está usando lente de sol, ¿verdad? Eh, what about this one? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is Beth wearing purple jacket and pants? Está vistiendo Ah, muy bien, sí, porque tiene purple jacket and pants. Chaqueta morada y pantalón morado. Entonces la respuesta es Yes. She is. ¿Verdad? Cuando yo doy respuestas cortas, eh, bueno, es más, creo que aquí lo, ten, lo tienen ustedes en el chat, permítanme. Eh, Deme un momento, déjenme ver si lo puedo encontrar para mostrárselos. Aquí están. Estas son las respuestas cortas, look, que funcionan también con el presente continuo. Ahí se los compartí en WhatsApp. Okay. Estas esas son las respuestas cortas, Ada, las que ustedes ve en WhatsApp ahorita, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta es: Is John wearing blue jeans? ¿A dónde está John? Aquí está John. Is John wearing blue jeans? What do you think, guys? No. No, ¿verdad? No parecen blue jeans. Entonces, como digo, no, él no, no está vistiendo eso. Respuesta corta. No, what? No, he No he's not. Okay, no he isn't, ¿verdad? Vaya. Y la última, la última, ¿verdad? Solo que dejen 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 que Ada me responda para que para ver si ella me está, me está este, entendiendo la idea. Vaya, este Ada. Is Anita wearing a yellow skirt? Este es Anita. ¿Es Anita wearing a yellow skirt? Es que mi, mi, este, no sé cómo me puede, me puede orientar un poquito. Yo trabajo solamente con mi celular. Entonces, este, ¿cómo busco ahí para entender? Porque primer vez que estoy en esta en esta plataforma y estoy aprendiendo este idioma que me interesó, pero en ese problema con el verbo to be, yo le digo que nunca lo había escuchado. Entonces, este, ¿cómo sería una forma más fácil de entender, de pasar el inglés para el español? Porque no, o sea, las palabras, las, ¿cómo le digo? Las oraciones. Ahí sí no, soy acostumbrada solamente a palabritas pequeñas. Uh -huh. El Ajá. problema es de que eh, usted me está preguntando por traducción, pero bueno, al menos yo no, no recomiendo ¿verdad? traducción. Sin embargo, lo que sí le podría recomendar es un diccionario, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un diccionario que es el que yo tengo en mi teléfono que se llama Word Reference. Ajá. Ajá. Y es este, ¿verdad? En inglés, Word Reference, que es un diccionario que usted lo puede poner ya sea en inglés o en español. Pero mi recomendación ajá. siempre es buscar las cosas por palabras, no con Google Translate, ¿verdad? Porque lamentablemente no es no es la mejor forma, ¿verdad? Y Trampa. sí, y lo otro es de que de que si nosotros empezamos a traducir, ¿verdad? Entonces ajá. nos quitamos la oportunidad de ir como ir construyendo nuestros propias ajá, nuestros propios conceptos de la del idioma entonces yo en lo personal no lo recomiendo pero si usted siente que le que lo necesita entonces puede bajar esa aplicación que se llama word reference que es un diccionario y usted lo puede poner en inglés y en español y trate de leer la oración y de entender algunas de los, algunos de los este, eh, digamos palabritas y las que no entiende entonces usted la busca ahora bien cuando usted me dice lo del verbo tuviada este es, por eso es importante que ustedes me digan en su momento, ¿verdad? Que hay preguntas, porque este así pues yo me tomo el tiempo, ¿verdad? Cuando vemos el tema y lo vuelvo a explicar. Vaya, para eso tendría que irme a la clase número uno y voy a aprovechar ahorita, aunque sea unos minutitos, en medio explicarle. Me tengo que ir a la primera clase que tuvimos o a la primera unidad, ¿verdad? Y es esto. Y está bien, yo lo entiendo, o sea, yo sé que a veces el verbo to be, por algún motivo, ¿verdad? Este, como es lo primero que se ve, tiende a ser un poco confuso, pero eh, no olvidemos que es, es lo mismo, solo que en inglés tiene dos significados, en inglés tiene ser o estar, ¿verdad? O sea, una de las dos, ser o estar. Y, y dependiendo del contexto, así es como nosotros lo vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I am. I am a student, ¿verdad? Yo soy un estudiante. I am in my house, yo estoy en mi casa. Entonces ahí va a depender del contexto en el que estemos usando el verbo to be. ¿verdad? Entonces le decía que cuando nosotros eh, vemos el verbo to be, también tenemos que pensar en, en los diferentes este, elementos que necesitamos. Por ejemplo, cuando yo le pregunto sobre los subject pronouns, ¿verdad? Los subject pronouns son los que yo les compartí y de hecho se los clasifiqué en, en diferentes formas, ¿verdad? ¿Qué fueron estos? Look. Eh, se los clasifiqué por singular y plural. Pero siempre les recomiendo que revisen lo que les comparto y si tienen preguntas acerca de lo que les he compartido, entonces vamos aclarando dudas, ¿verdad? Para, para que no se nos acumule al final. Eh. Vaya, eso del verbo to be, Ana, está aquí. Ada, ah, perdón, está aquí, mire. Aquí. Se lo voy a compartir. No, pero es, es, son de las primeritas cosas que yo les compartí. Y el otro cuadro que yo le digo es este, ¿no? Ese que está ahí, ¿verdad? En donde están los subject pronouns, que es el I, you, he, she, it, we, you, and they, ¿verdad? Y uh, aquí como puede ver usted en pantalla, ¿verdad? El verbo to be solo son tres formas verdad solo es yo soy él es ella es eso es nosotros somos ustedes son o tú eres ellos son o yo estoy él está ella está eso está nosotros estamos tú estás ustedes están o ellos están entonces esa es la forma en la que yo lo voy a trabajar y solo son tres am um, is and are pero am um, lo voy a utilizar con la primera persona del del que es i ¿verdad? yo is con he she and it con él ella eso y are con we you and they entonces cuando yo doy respuestas cortas que es lo que usted estaba eh, necesita ingresar en ese ejercicio verdad eh, las uso de la siguiente forma esas son las preguntas verdad y aquí están las short answers verdad si yo digo eh, por ejemplo pregunto hey are you Cooking. Estás cocinando. Are you cooking? Yo voy, a, yo voy a decir yes I am. Si yo estoy cocinando digo yes I am. Sí, sí lo estoy. Sí estoy cocinando. Yes I am. Si no estoy cocinando digo no. I am not. No, no lo estoy. ¿Verdad? Entonces esa es la forma en la que vamos a usar las respuestas cortas. Mi recomendación es Ada que si todavía tiene dudas usted puede visitar el el el, el, el cómo se llama la lista de reproducción en YouTube, ¿verdad? Y pueden, puede regresarse a las primeras clases y ir revisando, ¿verdad? Cuáles son las cosas que usted eh, eh, comprendió y cuáles son las, las que no le, le quedaron muy claras. Y así podemos ir aclarando. Eh, no sé, ¿verdad? Si, si le ayudó un poquito con lo que le acabo de compartir o si todavía sí. tiene dudas. No, ya más o menos. Ya. Más Vaya. Igual, revise siempre las, las, las laminitas esas que les pasé yo ahí para que usted vaya viendo dónde vamos a ir colocando cada cosa, ¿verdad? Esta de acá, esas son las respuestas, ¿verdad? Tenemos acá esta que lo contestamos juntos, ¿verdad? Vamos a ver si nos lo toma porque no sé si si me lo va a tomar ahorita. Ah, este es este se metió una langosta en mi habitación oh my goodness eh, luego tenemos esta Oops. voy a apagar la cámara chicos voy a sacar este es una langosta pero no es muy grande Así. Eh, aquí aparecen langostas a cada rato y luego la última es Anira wearing a yellow skirt aquí fue donde nos quedamos con usted y ella no está vistiendo una, 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 una falda amarilla, es azul entonces, como digo, no, ella no está. No está usando eso. Digo, no. No, ella. No, 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 porque es ella. No, she isn't. No, she isn't. Ajá. Entonces le doy clic en enviar. Y bueno, esa no me, me la tomo como mala, pero tiene que ver aquí quizás con algo que yo hice mal. Por un punto que tiene Jess. Mm, sí. Sí, Jessie is. Y también la coma, creo que la puede dejar sin coma. Ahí está, ¿ok? A veces eh, como tiene quiero ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis posibles respuestas, ¿verdad? Y hay una, una respuesta si necesita el punto, pero si no solo la deja así ya es, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a contestar este ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? En los últimos la minutitos. La mía solo esa era, teacher Gracias. Vaya, sabe algo. Ah, y por cierto, si gustan, les voy a compartir, no sé, tal vez videos adicionales para que ustedes sigan revisando, ¿verdad? Siempre lo del verbo to be. Dígame, Cristian. En el caso de la número dos, donde usted respondió no he isn't, también se podría responder como no, como no he's not. Sí. Ah, bueno. Sí, es correcto. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, ya sabe. Ahí está en el chat, ¿verdad? No, he's not. Ok. Dígame, Marlon. A mí, para serle sincero, yo no, no he querido preguntar, pero, pero me he querido comunicar con alguien más para ver si, pues, usted explica bien, no se lo niego. Y uh -huh. porque le he entendido las partes anteriores. Uh -huh. Pero, para serle sincero, en este ratito yo me he topado con la parte de, de los pronombres porque, o sea, ¿sabe lo que me ha costado? Y le soy sincero. Es como usted nos dijo, por ejemplo, cuando íbamos a preguntar algo, nos dio como le pudiera decir, cómo iba a ir estipulado, dónde íbamos a usar, el, el por ejemplo, el, el verbo to be, dónde, dónde iba a ir el, el, el sujeto y así. O sea, en las preguntas y todo eso fue. A mí me gustó eso. En lo que sí yo no lo he entendido, ahorita no, que son los pronombres. Ahí sí. Pero el pronombre eh, en el adjetivo no, sino que es en el otro, en el. en Es el, en el, en donde, donde sustituye, donde uh -huh. sustituye a, a, al sujeto o, o de lo que estamos hablando. Esa es una forma de explicarlo, Marlon. Pero ellos funcionan idénticos que en español. O sea, lo va a usar igualito que en español. Por ejemplo, si yo le digo a usted, eh, de repente están unos libros en la mesa. Y yo digo, esos libros son míos. Those books are mine. Entonces, usted puede usarlo solo o puede usarlo acompañado. Pero él nunca va a ir a la par de nadie. Esa es la característica del pronombre. Funcionan idéntico que en español, ¿verdad?, entonces vemos los libros en la mesa y yo le digo those books are mine esos libros son míos aquellos libros okay uh, those books over there they're yours son de usted verdad entonces y si yo pregunto este digamos está en la mesa y veo un plato de un plato con espagueti y pregunto de quién son estos espaguetis y usted me va a decir son de ella ah ok. Ah, pues pensé que eran míos, perdón, son de ella, son de mi hermana. Ah, ok, bye. So, whose spaghetti is, well, whose, um, whose pasta, digamos, is this? Yeah. Ah, usted me va a decir, it's hurts, es de ella. Entonces funcionan igual que en español: mío, tuyo, de él, de ella, de eso, ¿verdad? Eh, de ellos, ¿verdad? De nosotros, etc. Entonces, una de las cosas, Marlon, que yo siempre he dicho y lo mantengo y creo que así es, y fue que una vez a mí un jefe me dijo, Marce, cuando usted aprende inglés, usted termina aprendiendo español, y tenía toda la razón. El problema a veces cuando a nosotros nos cuesta entender ciertos temas es porque en español, como nosotros somos eh, hablantes nativos, un hablante nativo va a aprender a hablar el idioma, pero muchas veces no va a saber las razones por las que las, el, se dicen así las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos duda acerca de un tema, podemos irnos también a ver cómo funciona en español para tener una mejor idea de cómo lo podemos utilizar en otro idioma, ¿verdad? Entonces, no sé si le, le sirvió el, el comentario, Marlon. Sí, teacher. Muchas gracias. Uh -huh. muy amable. Vaya, ya sabe. Igual, ¿verdad? Este no nos quedemos solo con lo que vemos acá porque lo que vemos acá es una hora un poquito eh, no es intensivo intensivo serían dos horas de lunes a viernes verdad pero no es así entonces este, tenemos, recuerden que esto es más que todo eh, autodidacta verdad entonces yo mi mi, mi el, el enfoque de la clase es la siguiente usted entra a la clase eh, o sea usted ve la plataforma perdón usted va a la plataforma Realiza los ejercicios, ve los videos, lee la información, busca usted información adicional y yo vengo a la clase a explicar ¿verdad? temas que están en la plataforma y a contestar preguntas, pero es mitad y mitad, ¿verdad? Este es, mi, esa es, digamos, la, la parte del en el enfoque de la clase. Entonces, eh, en el caso de ustedes, recomiendo que eh, busquemos también información adicional. Y cuando sea así, que es algo que yo les dije, ¿verdad? Dígame, teacher, necesito algún, algún video o algo adicional sobre este tema y pues lo podemos incluir. Solo que en mi caso, como les repito, no soy no soy, eh, no, soy no estoy en a favor, ¿verdad? De, 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 de traducir, pero yo sé que entiendo que hay personas que sí necesitan, digamos, ir ir viendo cómo es, ¿verdad? Qué es lo que dice en español, ¿verdad? Entonces Adaptémonos, ¿verdad? Busquemos si de repente yo quiero saber del verbo to be y me cuesta porque la explicación está en inglés, entonces busquemos en YouTube un video que me explique el verbo to be en español. Y ahí pues yo voy adaptando y, y, y acomodando pues el tema a como yo lo voy a ir entendiendo. ¿De acuerdo? Igual chicos, ¿verdad? Como les repito, cuando hayan preguntas en el momento háganlas, ¿verdad? Si hay un tema que yo no comprendí, pregunto. Porque si yo me espero luego, sucede lo que pasó hoy, que nos llevamos un montón de tiempo, ¿verdad? En algo que lo pudimos haber respondido en su momento cuando estábamos hablando de ese tema, lo cual no, está bien, no se preocupen. Yo, yo veo ahí cómo luego acomodo los temas para que nos alcance, porque mañana tenemos que terminar la, la sección. Entonces, este, eso, ¿verdad? Y con los ejercicios, no importa, equivoquémonos. La idea es que nosotros entendamos cómo se hace. ¿Verdad? Que, que nosotros comprendamos en qué nos equivocamos. Y yo, como ustedes han hecho últimamente, Chicher, es que yo aquí lo escribí y, y me dice que está malo. ¿Por qué me dice que está malo? Entonces, ya vengo yo, entonces le digo, ah, es por esto. Ah, ok. Entonces, esa es la razón por la que no me lo he tomado. ¿Verdad? Así que solamente eso, chicos. Y recuerden, si tienen preguntas, háganlas. Este, digamos, es el es la zona segura porque es donde estamos aprendiendo. Y aquí me puedo equivocar. Y aquí puedo hacer las preguntas que yo tenga. ¿verdad? No tengan este pena o temor de preguntar y siempre háganlo durante la clase porque ahorita solo siento que vibra el teléfono en WhatsApp, pero no puedo estar viendo el teléfono y estar, y estar dando la clase. Entonces, por favor, si tienen preguntas, levantemos la mano, no tengamos miedo de hablar, de acuerdo, no tengamos miedo de participar porque cuando nosotros participamos también nosotros hacemos más amena la clase. Si nosotros nos quedamos callados, entonces la clase se vuelve un poco monótona porque no participamos. ¿verdad? Entonces, todos juntos hacemos que la clase sea más, este, más llevadera, ¿verdad? Así que voy a eh, quedarme acá, chicos, porque ya acá ya tengo que iniciar la otra clase. Solo voy a mencionar las personas que no me contestaron eh, cuando pasé lista y las personas son, permítanme. Eh, vamos aquí en Alba, Jocelyn, Romero, Lara. Present. Gracias. Eh, Ana Gabriela Alparenga García Gracias. Gracias Andrea Carolina Rivera Salguero Andrea Carolina, no vino eh, Ángel Isaac Cibrián Bonilla Ah, sí, dice que vino Andrea bueno. Ángel, no vino tampoco eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio Carlos Eduardo Martínez Rubio, no vino eh, Daniel Enrique Ayala Soto. Ahí está Daniel. Ok. Bien. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. No vino. Eh, Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. present. Gracias, Jacqueline. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. No vino. Eh, Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. No lindo tampoco. Y Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Gracias, chicos. Vaya. Entonces, nos quedamos acá. Mañana vamos a continuar, ¿verdad? Si tienen preguntas, igual mañana vamos a ver los temas. No se preocupen, ¿verdad? Y si de repente en el día usted me escribe y no le contesto o no le puedo ayudar, es porque, pues. Eh, estoy en otro trabajo. Okay. Así que cualquier cosa, apunten las preguntas y lo vemos acá. Thank you very much for joining. Bueno, gracias por eh, unirse y mañana nos vemos para terminar esta sección. De acuerdo. Have a good night, guys. Bye bye. Bye, bye. bye, -bye. Good night. Good night. Bye.